Ahora seguimos con la jornada del día de hoy y ahora quiero darle la bienvenida a Juan Pepper, presidente de la AIA Perú, quien nos hablará sobre el nuevo contexto en el mercado textil de la alpaca y pelos finos. Conozcamos algo más. Juan Pepper es miembro del directorio de la joya Mining SAC, presidente de la Asociación Internacional de la Alpaca, AIA, miembro del directorio de la Asociación Civil Alpaca del Perú, ASCALPE, miembro del directorio de la Federación Peruana de Tenis, y director comercial de Mitchell y compañía S.A., el principal conglomerado textil de la alpaca a nivel internacional, con especialidad en negocios internacionales con Asia, Norteamérica, Europa y Medio Oriente, y más de 30 años de experiencia en manejo de equipos de alto rendimiento y temas de sostenibilidad. Juan Pepper tiene un MBA en negocios internacionales de la Universidad de Filadelfia en Estados Unidos, y es graduado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Santa María en Arequipa. Un placer contar contigo hoy, Juan. Te escuchamos con mucha atención. Buenos días. Gracias, Eduardo. Me avisan si es que hay algún tema de desfase de comunicación, porque he estado sintiendo que se entrecortaba un poco la señal. Bueno, vamos a ir adelante con la presentación. No sin antes agradecer las palabras de Mario. Muy buena presentación y gracias por tus palabras finales. Igual a Bruno por su excelente presentación. El tema que me toca analizar es el tema de en qué contexto estamos viviendo hoy en día las fibras naturales y la alpaca. Voy a pasar a compartir la presentación. Muy bien. Me he permitido hacer un pequeño análisis sobre el contexto en el cual nos encontramos hoy en día en la cadena de valor de la alpaca, ¿no? Que es un contexto, es un reto que nos ha tocado vivir. Yo creo que todos los tiempos son cambiantes. Hoy en día vivimos en tiempos de transformación digital, lo cual hace cada vez más corto, digamos, que una noticia fluya de un lado a otro. Vamos a analizar hoy día unas variables que me he permitido poner acá en la presentación, que las vamos a revisar cada una. Cada cual, por ejemplo, como tenemos un nuevo consumidor en el mercado, un nuevo perfil de consumidor que lo vamos a analizar. Vamos a ver las redes sociales, su impacto, digamos, en el contexto que vivimos, la sostenibilidad, que ha sido un tema bastante desarrollado en este Alpaca Summit, la economía circular, la trazabilidad, los ciclos de vida, las certificaciones y el papel que están jugando hoy día para las grandes marcas y para los productores, la sociedad y las ONGs, las grandes marcas, y finalmente el fast fashion. ¿Qué nos dice el perfil del nuevo consumidor? El nuevo consumidor que tenemos hoy en día es una persona altamente digital, súper tecnológico, ávido de nuevas tecnologías, utiliza las redes sociales diariamente, es muy influenciado por redes sociales, ya sea por Facebook, por Twitter, LinkedIn, por Instagram, por cualquiera que fuese la red que utiliza en esta parte del hemisferio. Nada que decir que en China, ¿no? Que son otras redes sociales que son igualmente de influyentes en perfilar al nuevo consumidor. Las marcas hoy en día juegan un papel predominante en la selección de un producto. El medio ambiente. Cada vez más se habla de proteger el medio ambiente y el rol protagónico que están jugando no solamente las fibras naturales o sintéticas, sino también la transformación de ellas mismas a través de las empresas. El consumidor es cada vez más activista, quiere poner su opinión en el tapete, es responsivo. En redes sociales muchas veces se esconden bajo un perfil que no es real, y eso los empodera para poder hablar sin tapujos, lo cual es bueno y es malo, ¿no? Es malo porque obviamente demuestra cierta debilidad por el,
por el consumidor que no quiere sustentar o lo único que hace es a veces lanzar un insulto o un improperio. Es participativo, como digo, es cada vez más saludable, cada vez piensan más en qué compra, si es que esto hace daño a mi cuerpo o qué ingiero o qué producto debe ser beneficioso a la larga para mí, etc. Cada vez más tenemos un consumidor que hace teletrabajo o hace un híbrido de teletrabajo y presencial. Y tenemos un consumidor que tiene nuevos hábitos, valga la redundancia, de consumo, que hay que saber identificarlos y obviamente el secreto es poder satisfacer y atacar estos nuevos hábitos para tener éxito. Las redes sociales y la digitalización. Vivimos hoy en un mundo completamente digitalizado. Tenemos a redes sociales como el Facebook, ¿no? ¿Y qué papel juegan en la venta? Muchas empresas ya tienen su página de Facebook y solamente trabajan sus campañas de, digamos, promocionales a través del Facebook. Es muy responsivo. Lamentablemente tenemos también el lado oscuro, digamos, de las redes sociales que se llaman el fake news o las noticias no correctas o no debidamente validadas, que causan un malestar inmediato, ¿no? Y un malestar también para las empresas, porque ellas tienen que responder a estas fake news que a veces pueden ser demoledoras, ¿no? Porque me conlleva a indicar que existe un espacio para la protección de datos. Yo creo que los gobiernos en el futuro van a tener que comenzar a regular el uso de esta información a través de redes sociales y por lo menos que sean veraces, ¿no? Y que no propaguen noticias que no sean debidamente reconocidas como reales. Las videoconferencias y el streaming, que hoy en día es prácticamente el pan de cada día. No creo que ninguno de nosotros que esté ahorita en este foro no tenga videoconferencias a diario y que vea streaming en vivo de algunos eventos a nivel internacional. Eso hace cada vez más corto el mundo y en realidad nos podemos comunicar en tiempo real con personas que están en el otro lado del planeta y con facilidad. Plataformas virtuales como la que hemos tenido hoy en día para Perú Deco y Alpaca Fiesta y todo el marco de Perú Moda demuestran que es factible poder hacer eventos y poder tener éxito en estos eventos y congregar a un sinnúmero de personas que físicamente antes era prácticamente imposible. Voy a hablar un poco y brevemente de la sostenibilidad, porque realmente estamos en un contexto de un mundo sostenible o el ideal es tener un mundo sostenible en el cual las empresas deben jugar un rol protagónico. La sostenibilidad tiene tres pilares básicos, yo me he permitido poner dos pilares más. Uno es el ámbito social, que es sumamente importante. Hoy en día la sociedad demanda que las empresas sean transparentes y que permitan a los trabajadores ciertas libertades o derechos laborales bien manejados, que tengan salarios justos y que obviamente se cumplan con todas las normas del derecho social, que no haya trabajo infantil, que no hayan abusos, digamos, de horas que no son permitidas, digamos, o jornadas que no son permitidas, etcétera, ¿no? El otro pilar es el medio ambiente, donde entran muchos elementos a jugar, tales como el uso de químicos que no dañen la salud del ser humano, el descargo de aguas, el reciclaje de aguas,
el manejo de energías, que estas energías poco a poco vayan yendo o vayan transformándose en energías sostenibles y no de agotamiento o de origen de agotamiento. Y el otro eje es el eje económico, que definitivamente es un eje sumamente importante, en el cual prima la reducción de costos en los procesos y tratar de ser cada vez más eficientes en este eje. El cuarto eje es la trazabilidad, y yo creo que hoy en día es sumamente importante porque el consumidor está buscando de dónde vienen, cuál es el origen de los productos que están consumiendo, y si estos productos vienen de orígenes donde han habido buenas prácticas, en caso de fibras naturales, de manejo, de bienestar animal, cuál es la ruta que se está haciendo, cada paso, y dentro de esa ruta, si es que las empresas que están participando cumplen con un manejo sostenible de la misma empresa. Quinto elemento es el elemento de trascender. Yo creo que hoy en día todas las empresas tienen un compromiso uno con la comunidad, con el medio ambiente donde se manejan. Yo creo que el legado que debe tener una empresa no va más allá de cumplir con los tres pilares de la sostenibilidad, sino que hay que dejar algún tipo de satisfacción en el ámbito comunitario, ya sea como dar educación, salud o cualquier otra iniciativa que permita a la comunidad beneficiarse, o al entorno, digamos, de incidencia de esta empresa, beneficiarse por la labor o por la gestión empresarial. Pasamos al otro punto, materia de análisis, que es la circularidad, que hoy en día creo que lo hemos escuchado en todo este Alpaca Summit. Yo creo que la circularidad es un concepto y un principio que se va a enquistar cada vez más a través de los años en la gestión empresarial. Un poco, digamos, para revisar conceptos, la circularidad inicia con la materia prima, sigue a un diseño, ¿no? Y justamente la charla que tuvimos ayer de Silvia, de Barcelona, abrió los ojos de cómo el diseño impacta en la economía circular. Desde el diseño, el diseño moderno viene con un contenido de practicidad o de qué va a pasar con el producto cuando cumpla un ciclo de vida y que sea fácil de ensamblar, desamblarse y poder ensamblarse en otro producto, o simplemente fácil de reciclar. Luego tenemos la producción y la elaboración, la distribución del producto, consumo, utilización, reutilización y reparación, la recogida de los productos para poder ser nuevamente vertidos en el reciclado y así volver a realizar todo el ciclo productivo, teniendo como criterio el sentido de minimizar los desperdicios y la reutilización de los productos la mayor cantidad de veces posible. La trazabilidad, es un esquema bastante simple que grafica un poco, digamos, la cadena de valor de la alpaca y cómo debería ser un ciclo de trazabilidad. Empieza con el criador, con el acopio de fibra, la clasificación, la industrialización, las microempresas, los artesanos, acá estarían las grandes empresas igualmente, transformadoras, los artesanos, las boutiques, las tiendas y el comercio digital. Este es un proceso de trazabilidad bastante simple, pero que demuestra un poco lo que busca el consumidor hoy en día. Los ciclos de vida. Es otro de los pilares o las aristas que hemos visto en este
en este Alpaca Summit, y que hoy en día está en boca de todos los las principales marcas o empresas que se dedican a analizar a los materiales de textiles. En realidad, un ciclo de vida tiene varias etapas que son medibles y establecen una serie de factores comparativos con otras, otros rubros o otras fibras naturales o artificiales para poder establecer una base de juicio, ¿no? En este caso, el tema de la alpaca, el año pasado, con unos valores que se dieron por el índice Higgs, generaron una polémica en el ámbito textil y sobre todo en las grandes marcas, porque se le calificó como la segunda fibra más contaminante, la segunda fibra textil más contaminante en el mundo, ¿no? Y realmente eso deja mucho que desear, porque ya se está comenzando a desvirtuar este calificativo que nos ha dado el índice Higgs, y hay muchas acciones que se están llevando a cabo para contrarrestar este calificativo. Pero volviendo acá al ciclo de vida, vemos que en la alpaca iniciamos con la crianza, la producción textil, realizamos el diseño, la producción de una prenda, por decirlo, la distribución, la venta, el uso, y luego viene el fin de vida útil de la prenda. A diferencia de la industria de la fast fashion, el fin de vida útil de una prenda de alpaca es mucho más largo y tiene también un uso posterior mucho más benévolo que la fibra hecha en sintético. Luego viene la recolección para el reciclaje, la desintegración de esta prenda en material nuevamente reciclable o para producción, y el círculo se vuelve a generar como si fuese una economía circular que anteriormente la describí. El papel de las certificaciones. Estamos en un contexto, en un mundo de certificaciones hoy en día. Realmente hemos llegado a eso y se va a incrementar aún más por la necesidad de las marcas de poder justificar ante sus consumidores que su cadena de abastecimiento, su supply chain, cumple con las exigencias que pide el mercado. Tenemos muchas certificaciones, me he permitido poner algunas acá para poder revisarlas, como el Perú Fair Trade, que es el comercio justo que PromPerú está encargado en el Perú para certificar. Después tenemos certificaciones orgánicas, certificaciones de Ecotex, ¿no? Tenemos certificaciones de trazabilidad, informes de social responsibility, responsabilidad social o sostenibilidad social. Y después tenemos estas certificaciones de Textile Exchange, que el corolario ha sido el RAS, el Responsible Alpaca Standard, que en mayo de este año se terminó de perfilar el estándar y estamos en un proceso de implementación de esta certificación a los fondos productores de alpaca en el Perú, ¿no? Que es un trabajo, proyecto de 5 años, bastante ambicioso, donde pienso personalmente que es un reto, pero que va a ser un reto y una satisfacción poder implementarlo. No sin antes mencionarle que Textile Exchange también estuvo presente en Sudáfrica con el RMS, que es el Responsible Mohair Standard, que también tuvo, digamos, inicios similares a la alpaca y también a la lana. En la lana fue, me parece que hace unos 5 o 6 años, que se realizaron los trabajos de establecimiento del Responsible Wool Standard, que hoy en día viene de más a menos en lo que es requerimientos de las principales marcas a nivel mundial.
El entorno activista. ¿Qué es el entorno activista y las ONGs? Es hoy en día una realidad que vivimos expuestos a múltiples ONGs en todos los sectores de transformación de las líneas de productos que se puedan hacer a nivel mundial, que se especializan justamente en ser activistas y demandar a las empresas o a los gobiernos de que existan efectivamente mayor control en los procesos de transformación. Y acá tenemos un claro ejemplo cómo impactan, digamos, el contexto de las fibras naturales, en este caso la alpaca. Tenemos un tema del uso de aguas, por ejemplo, qué se hacen con las aguas de una fábrica textil, dónde van, si se reciclan, si es que hay una planta de tratamiento, etc. Tenemos la polución del aire, si está contaminando, digamos, las chimeneas de producción o qué tipo de combustible para generar energía se están utilizando, qué cantidad de gases y emisiones greenhouse está emitiendo esta empresa, la biodiversidad y uso de tierras. Hemos tenido una charla excelente de Argentina sobre lo que es ganadería regenerativa, donde habla exactamente de este punto. El tema de contaminación y eutrofización, que es el caso que estamos experimentando hoy en día en la alpaca. Los desechos sólidos y químicos, ¿dónde van? ¿Qué hacen? ¿Se reciclan? ¿No se reciclan? La deforestación, que hoy juega un papel grave en el cambio climático. Son todas aristas y podrían haber más, pero me he permitido poner esta variedad que más o menos nos da un buen ejemplo de contra qué aristas estamos viviendo hoy en día sobre un entorno activista. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la sociedad para las empresas, ¿no? Primeramente, no al trabajo forzado, definitivamente, a salarios dignos, luego derecho a los sindicatos, ¿no? de los trabajadores, salud y seguridad dentro del centro de trabajo, no a la discriminación y al acoso, derecho a la privacidad, respeto a las minerías y sobre todo este último punto, no a la corrupción, que es un tema que hoy en día atañe a toda la sociedad, inclusive al gobierno, y realmente es un tema gravísimo, gravísimo, que se va a tener que afrontar en las próximas décadas en todas las sociedades que estamos viviendo. Las grandes marcas, ¿qué rol juegan en este entorno? En este nuevo entorno de las fibras naturales, un rol protagonista, por cierto. Todas estas grandes marcas hoy en día están bajo la lupa, ciertamente de ONGs, de grupos activistas, etcétera, para que obviamente cumplan con normas que se están perfilando hoy en día en torno, digamos, a la protección del bienestar animal, a la protección del medio ambiente, etcétera. Todas estas marcas han formado hoy en día departamentos de sostenibilidad, forzados un poco para cumplir con lo que dije anteriormente. Y estos departamentos de sostenibilidad establecen compromisos y políticas de sostenibilidad a mediano plazo muy severas, con propuestas de reducción del CO2 muy ambiciosas para el 2030 y 2050. Algunas marcas quieren ser cero contaminación o una huella de carbono neutral para el 2050, lo cual es bastante ambicioso, se puede lograr, pero sí va a contemplar cambios radicales en su supply chain, en su
cadena de abastecimiento. Obviamente estas marcas tienen una presión muy fuerte de las ONGs en temas de sostenibilidad y bienestar animal. Son prácticamente, hacen un papel de cuestionamiento y de fiscalización con campañas sumamente agresivas. Las marcas son ciertamente líderes de opinión en gestión de moda y tendencias de abastecimiento de materias primas. Y estas materias primas tienen que tener un contenido amigable al medio ambiente y buenas prácticas de bienestar animal. Sin cumplimiento, lamentablemente, no todas cumplen con sus credos y promesas o políticas agresivas. Hay un exceso de greenwashing que estamos viendo hoy en día, que se va a ir corrigiendo conforme los gobiernos y las sociedades se vuelvan más cautelosas. Estas fotografías que vamos a ver en las próximas tres diapositivas muestran un poco lo que es el fast fashion. Y me he permitido ponerlo en esta presentación porque nos abren los ojos de que estamos en un entorno en el cual nosotros no pertenecemos al fast fashion como fibras naturales. Sin embargo, sí somos presionados por el fast fashion y las ONGs para prácticas que no cumplen las empresas del fast fashion. Es como un trabalenguas, pero si vemos, por ejemplo, esta fotografía del lado izquierdo, donde dice el fast fashion, que es por zero plástico, la industria textil es responsable del 20% de la contaminación del agua. El fast fashion genera el 10% de las emisiones de CO2 en el mundo. El 58% de las fibras producidas en el mundo derivan del petróleo. Yo creo que esto se queda corto. Yo creo que estamos llegando a casi un 70% de las fibras producidas en el mundo textil que derivan del petróleo. La industria textil mundial utiliza 387 mil millones de litros de agua por año. Son bullets, son cifras que realmente nos dan una idea de cuánto impacta el fast fashion en la cadena productiva textil y también en el medio ambiente. Esta fotografía del lado derecho más o menos habla sin más que mil palabras, ¿no? I have nothing to wear, no tengo nada que vestirme, probablemente lo hemos escuchado innumerables veces un viernes en la noche cuando estamos saliendo para una cena con nuestra esposa. Y la vemos mirando el guardarroba y diciendo, no tengo qué poner. Y obviamente tiene cualquier cantidad de cosas que ponerse. Pero esto viene a ser el día a día, no solamente de las mujeres, sino de los hombres o de la generación Z de hoy en día, que puede comprarse una camisa por $20 o un pantalón en remate por $15, Y lo utiliza una vez o dos veces y después lo bota, ¿no? Entonces, esta frase es muy común en el fast fashion y nos ayuda a entender cómo ha crecido y a dónde nos está llevando. Las fotos de abajo también indican un poco, tienen un contenido social, pero el fast fashion realmente compra barato en toda su cadena de suministro y trata de maximizar la venta, obviamente, como lo vemos. Yo hice esta prenda por 60 centavos de dólar y la vendí por $50. ¿No? Eso un poco que responde a las campañas de remate que vemos que a veces son hasta el 70% del producto, ¿no? Las fotos son un poco más agresivas que nos permiten conocer lo que es, digamos, un vertedero o dónde terminan las prendas que son utilizadas una o dos veces y después son botadas en millones al medio ambiente y son enterradas en lo que se llaman vertederos masivos y que sabemos que no se van a poder biodegradar y van a ser una bomba de tiempo que estamos dejando a nuestras generaciones venideras. Acá he puesto un picoteo de fotografías que nos permiten ver el acopio de justamente los desechos o las
las prendas, los excesos de stocks, en este caso también del fast fashion, que terminan en grandes almacenes, muchas veces exportan a países en el África, o muchas veces terminan en vertederos que realmente, como digo, son una bomba de tiempo. Algunos apuntes sobre el fast fashion. Tenemos que los desperdicios textiles han incrementado alarmantemente y eso nos está conllevando a justificar las fotos que me he permitido entregarles en las diapositivas anteriores. ¿Qué es un vertedero? Un vertedero son grandes desechos o huecos donde entran millones de prendas. Solamente para darles un dato, en el Reino Unido, cada semana entran a los vertederos 11 millones de prendas textiles. 11 millones de prendas textiles solamente en el Reino Unido por semana. Ya se pueden imaginar si es que esto se multiplica a los demás países desarrollados. Lo peor de todo es que no son biodegradables. Luego tenemos las emisiones. Las emisiones, hay un incremento de emisiones de gas invernadero por efecto del crecimiento desmesurado que ha habido del fast fashion, que obviamente influye en el cambio climático. Las aguas y energías, uso masivo de energías contaminantes. Hay un cambio hoy en día presionado justamente por grupos activistas para que las empresas de fast fashion más grandes presenten planes más agresivos de cambio de energías. La contaminación de microplásticos es bárbara. Más o menos se estima que el 30% de los microplásticos que terminan en el océano son originados por el fast fashion, por las prendas de poliéster, por las prendas de acrílicos, etc. Y lo más grave es que aún no se ha determinado cuál es el impacto que tiene en la vida silvestre y en la vida humana. En la vida silvestre sabemos que matan peces, matan aves, se han encontrado aves con pedazos de prendas dentro del estómago, o inclusive peces con pertrechos, digamos, de prendas, etc. Pero en la vida humana sí se están llevando estudios para ver cuánto impacta un microplástico, pero debe ser nada agradable. El agotamiento de recursos no renovables para la producción de hilados sintéticos también ha sido masivo. Y muchas fuentes indican que el precio del petróleo se sostiene gracias al fast fashion. Y me permito hacer esta pregunta, y las dejo con la audiencia. ¿Es el plástico menos contaminante que las fibras naturales? Algunas reflexiones para finalizar. Vivimos en un mundo completamente digitalizado y que no se va a revertir. Yo creo que mientras más rápido vayamos digitalizándonos de manera empresarial, mayor éxito vamos a tener en este nuevo contexto que vivimos. Las redes sociales definitivamente han marcado un antes y un después. La sostenibilidad, empresa que no la abrace, no sobrevivirá en el futuro. El fast fashion, lamentablemente, no es más sostenible. El consumo, urgencia para cambiar los hábitos de consumo. Realmente aquí sí estamos en un momento crítico en el cual nosotros mismos estamos siendo los protagonistas del cambio climático en desmedro de la población. Y finalmente, la mentalidad que tenemos. Yo creo que todos debemos contribuir a proteger el medio ambiente, debemos cambiar ese chip y tener presente que nosotros
hacemos la diferencia en el momento que iniciemos a pensar diferente. Eso es todo. Yo les agradezco mucho por la paciencia y gracias por darme este espacio. Muchísimas gracias, Juan, por esta charla tan interesante. Nos quedamos con toda tu experiencia.